Sí, mucha gente piensa que la artritis reumatoide solamente es inflamación de las articulaciones de las manos. No. La artritis reumatoide, como otras enfermedades inmunológicas, pueden atacar el pulmón, que es principalmente, empiezan a ser duro el pulmón, por eso hay que iniciar tratamiento. Y tienen más complicaciones cardiovasculares que cualquier otro paciente. Les da hipertensión arterial, se aterosclerosan más rápidamente las arterias y hay más complicaciones a este nivel. En pacientes que están en su etapa reproductiva, puede haber alteraciones menstruales, puede haber alteraciones, impedimento para el embarazo, por supuesto que sí.